Hola, me llamo Barney. Detective Carla Valenti. Ha venido a ver a Janos, ¿verdad? Está en el segundo pasillo a la derecha. Cuando haya acabado... Otro corte de luz. El sexto de hoy. No me extraña con el frío que hace. Menos mal que el hospital tiene su propio grupo electrógeno. Recuerde, la celda de Janos está en el segundo pasillo a la derecha. Un compañero mío está esperando para abrirle la celda. Estaré vigilando. No se preocupe, no va a pasar nada. Gracias, Barney. No sé qué esperaba encontrar aquí. Kane era el asesino, no cabía duda. Aún así, tenía que saber lo que ocurrió en el extraño caso de los asesinatos de Kirsten. Hola, detective. Esperaré aquí. Bien, gracias. Hola, soy la detective Carla Valenti, del Departamento de Policía de Nueva York. Si le parece bien, me gustaría hacerle unas cuantas preguntas. ¿Le parece que hablemos de Kirsten? ¿Qué ocurrió en aquella tienda? ¿Por qué se ha molestado en venir a verme, detective Valenti? ¿Sabe que estoy loco? Lo que digo carece de sentido. ¿No? Tal vez tenga sentido para mí. Por favor, Anton, cuénteme todo lo que sabe. Un hombre y una mujer. En una lavandería. Ella tiene algo de sobrepeso y parece hispana. Él tiene un cuchillo clavado en el ojo. ¿Cómo lo sabe? Estuve allí. Veo a través de los ojos de él. Estoy en el escenario de todos los asesinatos. ¿Qué ocurrió en la lavandería? Un sacrificio humano. El asesino y su víctima. ¿Y tú, Anton? ¿Por qué mataste a aquel hombre? Yo no maté a nadie. Solo era su instrumento. Oigo su voz en mi cabeza. Y siempre, siempre veo la sangre. Tiene que parar. Ha habido otros asesinatos idénticos, ¿verdad? Los asesinatos no cesarán hasta que encuentren a la chiquilla. ¿Por qué? ¿Por qué matan? El mundo no es lo que usted cree. El Clan Naranja dirige todo en secreto. Nos vigilan y nos escuchan en todo momento. Graban lo que usted dice y saben lo que usted hace cada segundo del día. Están en todas partes. ¿Qué relación habrá? Quieren el poder supremo. Quieren la respuesta al interrogante de la vida. Quieren ser eternos. Tengo que marcharme, Anton. Gracias por tu ayuda. Es demasiado tarde. Todos vamos a morir de frío. Será el nacimiento de una nueva raza. El final de la humanidad. ¡El final de la humanidad! ¿Va todo bien? Le acompañaré a... ¡Maldita sea! Esta vez parece algo gordo. Me parece que el grupo electrógeno no se ha puesto en marcha. A veces tarda un minuto en arrancar. Esperaremos aquí mientras tanto. ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Ah, mierda! Las puertas de las celdas. Todas las puertas de las celdas se han abierto. El corte de luz debe de haber afectado al sistema de cierre automático. ¿Qué? ¿Los pacientes pueden salir de las celdas y...? Quieta, no se mueva.
y no haga ruido. Será mejor que no nos encuentre. Tranquilícese y esperaremos a que vuelva la luz. Cálmese y quédese a mi lado. El celador. Lo han capturado. Si no salgo de aquí, me encontrarán a mí también. Si no controlo mi respiración, me desmayaré y me atraparán. ¡Oh, Dios! Tengo que darme prisa y encontrar el modo de salir de aquí. ¡Que viene uno! ¡Se está acercando demasiado! ¡Quieta, Carla! ¡No te muevas! ¡Aguanta la respiración! ¡Se marcha! ¡Puedo seguir adelante! Mismo. Se marcha. Puedo seguir adelante. Demasiado. Quieta, Carla. No te muevas. Aguanta la respiración. Se marcha. Puedo seguir adelante. Está ahí mismo. Puedo seguir adelante. Dios que lo ha conseguido. No sé qué demonios ha podido pasar. El sistema de cierre automático ha abierto todas las puertas de las celdas. ¿Está herida? ¿Seguro que se encuentra bien? ¡Genial, Barney! ¡Me siento genial! Me encanta jugar al escondite a oscuras con una panda de asesinos psicópatas. Apenas había visto en la televisión, era mi última esperanza. No sabía qué relación podía haber entre los mayas y lo que me había ocurrido. Pero a esas alturas, estaba dispuesto a aceptar cualquier interpretación que explicase la pesadilla en que se había convertido mi vida. Hola, soy periodista y tengo una cita con el profesor Kuriakin. El profesor le espera. ¿Profesor Kuriakin? ¿Sí?
Me llamo John Cunningham. Hablamos por teléfono. Soy periodista y estoy recabando información para un artículo acerca de la religión maya. Ah, sí, lo estaba esperando, joven. ¿Para qué publicación me dijo que escribía? Escribo para una revista nueva llamada Historia y Cultura. Es curioso, pero su cara me resulta familiar. ¿No nos conocemos? Sí, me lo dicen mucho. Supongo que debo de tener una de esas caras vulgares que todo el mundo ve por todas partes. Muy bien. Manos a la obra. ¿Por dónde quiere empezar? ¿Me puede contar algo sobre Cuenitlán? Por supuesto. Venga, les presentaré. Tiene ante usted a Cuenitlán, el antiguo dios maya. La serpiente bicéfala, una cabeza ve en esta realidad y la segunda en el otro mundo. Abriendo ambas bocas, los oráculos mayas veían a través de la serpiente en el otro mundo. ¿Qué haría falta para que la serpiente abriera sus dos bocas? Un sacrificio humano, claro. El alma liberada abre el paso y el oráculo usa este canal serpentino para ver en el otro mundo. Dígame, ¿cómo eran las ceremonias de los sacrificios? Venga, se lo enseñaré. Esta pintura, que data del siglo I a.C., muestra una ceremonia expiatoria. La agonía de la víctima duraba bastante, y la prioridad era mantener las bocas abiertas todo el tiempo que fuera posible. La víctima era apuñalada 3 veces, y cada herida seccionaba una arteria pulmonar que sale del corazón. ¿El oráculo no apuñala a la víctima? Oh, el oráculo nunca debe mancharse con la sangre de otro. Por eso escoge una especie de representante, otra persona en el gentío, totalmente al azar. Esa persona se convierte en el ejecutor. El oráculo controla por completo al ejecutor y lo manipula a distancia. Un sacrificio maya fue eso. Usted no es periodista, ¿verdad? ¿Quién es? Me llamo Lucas Kane. La policía me busca por un asesinato que no cometí. Pero yo fui el ejecutor. ¿Es usted un asesino? Soy inocente. Apuñalé a alguien que jamás había visto 3 veces. Y seccioné sus arterias como usted ha descrito. ¿Pretende decir que aún vive un oráculo maya? Pero eso es completamente imposible. ¿Ha visto antes este símbolo? ¡Oh! El símbolo de Cuenitlán. Los ejecutores lo grababan en sus antebrazos antes de realizar el sacrificio. Así que es cierto. Dios mío, el códice decía la verdad. ¿El códice? ¿De qué está hablando, profesor? No puede quedarse. Su fotografía está en el periódico que lee el vigilante jurado. Seguro que lo reconoce. Salgamos de aquí y le contaré todo. Gracias por su ayuda, profesor. Thank you.
profesor. El códice habla de la llegada de una niña, un profeta, la respuesta a todos los interrogantes de la vida. El oráculo mata para encontrar a la niña. Tenía muchas ganas de verte. Pocos hombres logran resistirse a un oráculo. ¿Qué tienes tú de diferente? La croma. Tienes la croma. Eso lo explica. ¿Cómo adquiriste un poder así? Da lo mismo. Lo que importa es que te ha llegado la hora. ¿La croma? ¿Qué significa eso? La fuerza que creó el universo. El origen de todo. Proporciona poderes extraordinarios a quien la posee. ¿Por qué tengo que morir? No represento ninguna amenaza para ti. El sacrificio ha creado un vínculo entre nuestras almas. Cada vez que miro a través de la serpiente, ves lo mismo que yo. La única manera de romper el vínculo es que uno de nosotros muera. Basta de charla. Otros asuntos requieren mi atención. Nos volveremos a ver en el otro mundo. Ibinkinad Gwentaone. Préstame atención, Lucas. Los que emplean al oráculo buscan una niñita, un alma pura que nunca se ha encarnado. Su llegada fue vaticinada por la profecía más antigua de la historia humana. Es la que ves en tus sueños. Debes encontrarla antes que el oráculo y ponerla a salvo. Date prisa, no tienes mucho tiempo y ya andan tras tus pasos.